Bienvenidos, queridos amigos, estamos en un episodio más de Camino al Equilibrio y hoy tenemos algo muy especial, un método que nos ayudará a transformar nuestra vida, a lograr mayor equilibrio y comprensión de nuestro sistema familiar. Les estoy hablando de las constelaciones familiares. Es un método que en lo personal lo he practicado desde hace varios años y me parece fantástico, por eso decidí hoy hablar de esto. Así que cuando vamos al corte vamos a tener una experta que nos va a ayudar a entender de qué se tratan las constelaciones familiares y cómo nos ayuda en estos momentos difíciles de nuestra vida o circunstancias que a veces se repiten en los conflictos personales. Muchas veces en nuestro sistema familiar vemos cosas que se repiten, patrones, circunstancias difíciles como enfermedades que se heredan, circunstancias financieras que nuestra familia tiene que vivir, problemas en el trabajo, problemas en la pareja, todos los conflictos de los seres humanos. De las diferentes áreas de nuestra vida, desde lo personal, lo afectivo, lo financiero, en el trabajo, en la vida mismo. Y también cómo esto influye en cómo nos desempeñamos en nuestro propio destino. Cuando hablamos de lograr el equilibrio y el bienestar personal, sabemos que para poder estar plenos necesitamos vivir nuestro destino, nuestra vida a plenitud. A eso hemos venido, a que cada uno manifieste su vida con el máximo potencial, con la máxima alegría y dando sus dones y contribuyendo de la mejor manera. Entonces, te vas a quedar porque lo que viene es muy, muy bueno. Antes, quiero agradecer a nuestro auspiciante Médica Lua. Te cuento que ahora Médica Lua con la doctora Carla Abril tiene a disposición dermofarmacia con productos de las mejores marcas para cuidar tu piel. Además, tiene un asesoramiento completo para que tú descubras cuál es la mejor rutina de skin care. Médica Lua está ubicada en el Hospital del Río, en el consultorio 311, y también tiene un lugar hermosísimo donde puedes ir en la avenida 3 de Noviembre y Cipreses en Puertas del Sol. Así que si quieres cuidar de tu piel, saber cuál es la mejor rutina para ti y tener un asesoramiento completo, agenda tu cita ya con Médica Lua. Ahora, vamos a ir a una pausa y volvemos con nuestra invitada. Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos una experta en constelaciones familiares para tratar este tema tan maravilloso que nos ayuda a encontrar el equilibrio y nuestro máximo potencial. Y tenemos aquí a María Inés, damos la bienvenida a María Inés Borrero. Ella es psicoterapeuta Gestalt y también consteladora familiar sistémica. Bienvenida, querida María Inés, es una alegría tenerle aquí para esta conversación sobre este tema tan hermoso que nos apasiona, porque también me apasiona y he tenido la posibilidad de a lo largo de los años, que son muchísimos, que usted ya está en esto, compartir y aprender de ustedes, su sabiduría, así que una alegría tenerle, bienvenida. Gracias, Alex. Quiero iniciar con esto agradeciendo. Estamos en el momento, creo que de la humanidad en que necesitamos volver a agradecer cada momento que nos toca vivir. Y como tú dices, es un tema que lo hemos compartido por mucho tiempo. Son ya más de 20 años que yo estoy acá con constelaciones. Quizás tuve la suerte de ser el primer grupo en el Ecuador que nos formamos
y también una suerte enorme de haberle tenido a Hellinger con nosotros. Entonces es el maestro y de alguna manera seguimos siendo sus discípulos. Así que gracias, gracias Alex por este espacio. Gracias a usted por estar aquí hoy. Y sería bueno que empecemos definiendo y contando qué son las constelaciones familiares. Seguramente alguna gente ya habrá escuchado, incluso hubo una serie famosa en Netflix y muchas personas se conectaron por eso, que se llama Mi Otra Yo, que dio a conocer el poder de las constelaciones familiares. Pero bueno, definamos qué son las constelaciones familiares. Al hablar de constelaciones familiares, Alex, estamos hablando de un método, y lo llamamos un método fenomenológico. ¿Qué es lo fenomenológico? Es lo que nos deja ver, y nos deja ver en concreto, es una imagen muy concreta que la puedes mirar. Es como salir de lo teórico que quizás ya está, o de la imagen que ya posiblemente estuvo en nuestra mente, pero es poderla mirar. Entonces eso es lo que transforma y se convierte en una mirada, una imagen concreta. Y esa es la fuerza que tiene constelaciones. Hellinger decía, no le llamemos ni le llamo una terapia. La diferencia de constelaciones con lo terapéutico es que constelaciones nos deja ver algo muy concreto, que si bien sí tiene que ser de alguna manera en algunos momentos quizás acompañado para que pueda acompañar ese proceso, pero lo que nos deja ver inmediatamente es una imagen que se vuelve concreta y es saber que eso estuvo muchas veces actuando desde el inconsciente. Entonces se vuelve consciente y el momento en que se vuelve consciente está en tus manos. Porque constelaciones no es una magia, ¿ya? No es mágico, no es algo que si constelo, trabajo con esto, mañana todo se soluciona, pero me permite mirar de una forma ya consciente, ¿ya? Y ese es el valor de las constelaciones. Esto se vuelve consciente. Y el momento en que se vuelve consciente está en mis manos, ¿ya? Es saber que lo que está en mis manos lo doy hacia adelante, lo trabajo para mí o lo dejo. Entonces, ese es el valor de las constelaciones que ya está entre nosotros. Bueno, Hellinger comenzó con esto desde hace más de 40 años, ¿ya? Que ya él habló sobre este gran método. Entonces, cuando hablamos de este método que nos permite hacer consciente lo que está en el inconsciente y tener esta imagen clara de qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema familiar, en nuestra vida, ¿qué beneficios palpables o qué pasa a nivel del sistema familiar? Porque hablemos de que está trabajando con el sistema familiar, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los beneficios que ve? ¿Qué sucede también a nivel energético? Porque entiendo, no es una terapia y eso está bueno aclarar, es un método y el método se puede hacer grupal y también individual, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ocurre el método, ¿a qué niveles estamos impactando con el método? Cuando tú dices a qué niveles estamos impactando, es importante lo que tú acabas de decir, ¿ya? Porque estamos impactando al nivel inconsciente primero, porque eso es lo que sigue repitiéndose a nivel del sistema y sigue repitiéndose por lealtades profundas y ciegas. Esto es algo que los consteladores decimos con mucha frecuencia. Lo que se repite justamente es por una lealtad absoluta a algo o a alguien del sistema que fue excluido. Porque lo que se repite, que podemos llamarle también como patrón, desde la parte psicológica hablamos mucho de patrones repetitivos. Desde el entorno médico se habla de la herencia, enfermedades hereditarias, ¿ya? Pero desde constelaciones sabemos que no solamente se repite en el sistema lo visible, ¿ya? Eso es que qué importante, porque también repetimos emociones
que siguen estando en la familia. Repetimos situaciones que quedaron pendientes, ¿ya? Y tú puedes ver en este gran proceso y en este método cómo muchas cosas de una tercera generación, quizás en una cuarta generación o a veces de una inmediata, que quizás ya te voy a contar, siguen estando emociones del sistema. No solamente lo que puede ser visible como es los rasgos físicos, ¿ya? El rasgo físico en la familia es algo que tú le ves, que es visible, y que te pueden decir, Alex, qué parecida que eres a tu mamá, o qué parecida que eres a una abuela o bisabuela o bisabuelo, ¿ya? Uh-huh. Pero eso se ve. ¿Ya? Uh-huh. En la medicina tú puedes saber ya dentro de las entrevistas que te hace un médico, te pregunta, ¿ya? ¿Hay alguna enfermedad hereditaria en la familia? Y se vuelve visible, porque tú puedes ver quizás que alguien que tuvo cáncer vuelve a repetirse, o diabetes vuelve a repetirse, ¿ya? En uh-huh. constelaciones lo que podemos mirar son situaciones que no son visibles, pero que seguimos implicados, ¿ya? Que seguimos implicados. ¿Podríamos dar un ejemplo para que quede más claro de estas situaciones que tal vez no son tan visibles? Porque como usted decía, claro, nosotros repetimos, podemos heredar o continuar, ser la continuación de una enfermedad física o de rasgos y de ciertas cosas, hasta de profesiones, claro, ¿no? De muchas cosas que claro. que se vuelven que se siguen como la tradición en la familia, que se perennizan. ¿Qué sería lo que en constelaciones familiares no es visible y con la constelación, con el método, se hace visible y nos permite transformar? Uh-huh. Un ejemplo. Un ejemplo, y que se trabaja muchísimo, de alguna manera, la violencia. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. La violencia sigue estando dentro de un sistema familiar y son situaciones que causan mucho dolor, ¿ya? La violencia, situaciones, por ejemplo, de tendencias, por supuesto, ahí está el alcoholismo, ¿ya? Está situaciones de parejas, de no poderse relacionar, ¿ya? Que cuántas veces pensamos que es porque qué pasó en la pareja o en la relación, pero cuando vemos atrás son relaciones que no llegaron a fluir desde el buen amor y siguen repitiéndose de generación en generación. Entonces, es lo que no vemos a primera vista, ¿ya? Relaciones, muchas veces dentro de los temas de constelaciones te preguntan qué es lo que pasa que en todo el sistema familiar o en todo el sistema materno las mujeres se quedan solas. Entonces, esas son las situaciones que no son visibles a simple vista, pero siguen estando en el sistema, ¿ya? Este ejemplo es muy poderoso, yo creo que va a conectar mucho el tema de la pareja, ya sea que no se puede hacer pareja, o que se trunque el amor, o que hay dificultad y conflicto. Pongamos el ejemplo que usted daba, las mujeres en el linaje se quedan solas, o ahora, en la generación de ahora, los que nos están oyendo, hombres y mujeres, si tú estás teniendo dificultad para tener pareja, entendemos que, pienso que la mirada es holística siempre, ¿no? Es mirar qué me pasa aquí y ahora, qué estoy haciendo yo desde lo personal también, que influye en que no estoy pudiendo tener pareja. Pero si es que yo quisiera mirar desde las constelaciones familiares, la mirada sería a entender qué en el linaje femenino o en las mujeres de mi sistema yo estoy tomando o repitiendo que me está impidiendo eso a mí. Sería porque lo que viene de atrás en mis ancestros, si no se integró, se vuelve a repetir. Eso sería, si yo no integro algo, se repite. Claro, claro. Y entonces, cuando hacemos una constelación, ¿se puede ver esto? ¿Sería que ahí en este método surge? Cuando trabajamos, Alex, con constelaciones que se les llama dinámicas o presenciales, uh-huh. ¿ya? En donde se trabaja con un grupo de personas que están al servicio de tu sistema.
es una constelación dinámica que tiene movimiento, justamente es dinámica porque comienza a moverse. Muchas veces podemos mirar en dónde, en qué generación quizás eso se instaló, se puede decir, ¿ya? Fue el origen de alguna situación en la que esto puede seguir pasando, ¿ya? En las constelaciones que hacemos a nivel de consulta, quizás lo podemos mirar, pero no con tanta apertura. No se amplía demasiado como una constelación dinámica. Pero qué importante es poder mirar que cuando he trabajado, por decirte algo, situaciones incluso de enfermedad, porque en constelaciones podemos mirarle al síntoma en movimiento, ¿ya? Y es poder mirar quizás en qué generación estuvo, qué es lo que produjo esa enfermedad, en el sentido de cuando estamos mirando lo que es enfermedades, decimos mírale al síntoma, mírale siempre afuera para que no se convierta en enfermedad, porque de alguna manera hay un origen. Con esto de las parejas también decimos muchísimo qué es lo que pasa, que las parejas a veces no pueden llegarse a fortalecer. Y allí Hellinger nos habla justamente de los órdenes del sistema, de los órdenes del amor, porque así lo puso él, los órdenes del amor. E incluso él nos dice, primero está el orden y después viene el amor, que es algo que muchas veces nos puede mover muchísimo porque estamos tan acostumbrados y ha sido parte de casi todo el tiempo en nosotros de que el amor lo puede todo. Y Hellinger decía, el amor no lo puede todo si no está ese orden dentro del sistema. Entonces, cuando hablamos de un orden del sistema, no es un orden moral. Eso también muchas veces nos mueve, porque no se dice el alma sistémica es amoral, pero tiene un orden. ¿Y cuál es ese orden? ¿Ya? Cuando hablamos del orden del sistema en general, ¿ya? El primer orden es todos tenemos derecho a pertenecer en esta gran alma sistémica. ¿Qué quiere decir todos tenemos derecho a pertenecer? Es todos los seres que se han ido vinculando en este gran sistema. Y por eso viene también, de allí viene el nombre de constelaciones, ¿ya? Porque Hellinger dijo, es que lo que está arriba en el cielo está abajo en la tierra. Lo que está arriba es una constelación estelar inmensamente grande que quizás todavía ni la conocemos completa. Pero es el sistema que todavía guarda ese orden. Cada planeta, cada estrella, cada astro está en su lugar. Acá está el sistema familiar que es inmensamente grande y que quizás ni siquiera le conocemos en su totalidad. Quizás máximo los que hemos tenido, quizás suerte, podemos saber una quinta generación, pero no más. Pero es inmensa, pero dentro de los sistemas es el sistema que más pierde su orden, que más se desequilibra y que tiene que compensarse todo el tiempo. Cuando hablamos de este orden, ¿no? Qué importante es encontrar este orden. ¿Y cuáles serían dentro de las constelaciones familiares los hechos o las circunstancias que hacen que uno pierda el orden? Ya. Esto es súper importante y yo creo que es lo que rige todo el conocimiento de constelaciones. Bueno, antes, me gusta mucho hablar también de que antes de Hellinger ya hubieron seres como Carl Jung que nos habló. Él ya nos habló, ¿ya? De una conciencia sistémica, de una memoria arcaica, ¿ya?
Luego de Carl Jung hubieron tantos otros como Virginia Satir, que ya nos habló, ya nos dijo, bueno, podemos hacerlo de esta manera. Y así muchos otros. Sheldrake, que con todo lo que son campos morfogenéticos, que ya nos habló. El otro día leía sobre él. Y claro, en la época de hace tantos años atrás, no le dieron importancia a este campo, que ahora lo estamos pudiendo mirar. Quizás no fue el momento, ¿ya? Porque todo llega en el momento que tiene que llegar. Entonces, estos órdenes, Alex, es lo que determina justamente el por qué se desordena y por qué se desordena el sistema. Son múltiples situaciones que en el día a día vive la familia, ¿ya? Múltiples situaciones en donde la familia, el entorno familiar, tiende a excluir. ¿Qué es lo que se excluye, Alex? Se excluye lo que dolió, lo que violentó, lo que fue difícil. Se excluye lo que fue vergonzoso. Se excluye lo que es preferible no decir. Entonces, son situaciones de la familia que justamente desordenan, ¿ya? Desequilibran este orden sistémico. En este caso, cuando te hablo del primer orden dentro del sistema, que es todos tenemos derecho a ser parte del gran sistema, ¿ya? Y cuando no están esos todos que tienen derecho, justamente por estas situaciones, porque el sistema con mucha facilidad excluye. El sistema familiar, se puede decir, es un sistema bastante excluyente en todo lo que provoca dolor y conflicto. Constelaciones que permite que lo que se puede mirar, que quizás lo que estuvo excluido, pueda ser reconciliado, pueda ser mirado, ¿ya? Y de alguna manera se dice, cuando se repite, no es una situación de desgracia familiar, porque eso modifica la mirada, no es una desgracia, es que cuando vuelve a repetirse tienes la oportunidad enorme de mirar, de reconciliar, de volver a honrar, ¿ya? Porque constelaciones lo que no hace es, cuando te toca mirar atrás, pelearte con eso, ¿ya? Hay mucha, yo diría que actualmente hay una fuerza enorme de venganza inconsciente. ¿Y por qué te digo de venganza inconsciente? Porque muchas veces, en vez de sanar y reconciliar, que no quiere decir justificar, ¿ya? No quiere decir justificar, pero es poder mirar un hecho que ya sucedió atrás y que yo puedo decir, lo dejo contigo, si fue abuelo, abuela, tío, yo qué sé, pareja, ¿ya? Lo dejo contigo, lo honro. Claro que a veces nos dicen a los consteladores que dejamos pasar muchas situaciones y no se trata de eso. Es poder reconciliar y sanar el sistema. Esto creo que es fundamental, esta mirada compasiva y sin juicio, ¿no? El mirar sin juicio lo que pasó, lo que está pasando a uno mismo, entendiendo que, bueno, todos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Claro. Y desde esa mirada sin juicio poder tomar conciencia. Hay tantos elementos de los que estamos hablando tan importantes, ¿no? Como entonces, para ir así como recapitulando de estos principios o fundamentos importantes de las constelaciones familiares, sería el orden que va antes que el amor. Dentro del orden, todos los factores que desordenan, estaría uno principal, la exclusión. Otro principio importante de las constelaciones, ¿cuál sería que rige este método? El segundo orden, que le llamamos así, es el orden de llegada en el sistema.
¿ya? Es saber que los abuelos llegaron antes que nuestros padres y nuestros padres llegaron antes que nosotros, ¿ya? Esa es una forma también que lo podemos mirar en la estructura familiar, cómo se ordena el sistema, ¿ya? Muchas veces los hijos tienen que tomar lugares de los padres, ¿ya? O cuántas veces los abuelos tienen que tomar el lugar de los padres porque les tocó criar a sus nietos. O en la pareja, ¿ya? Cuando la pareja a veces se va, o la pareja se ausenta, o la pareja se divorcia, o la pareja un duelo. Muchas veces un hijo o una hija toma ese lugar del que se fue y queda excluido. Entonces, el orden de llegada en el sistema es muy, muy importante para establecer ese orden y ese equilibrio, ¿ya? ¿Cuántas veces decimos que actualmente los hijos toman muchas veces el lugar de los padres y vemos padres debilitados frente a unos mínimos que te están de alguna manera organizando todo? Entonces, el segundo orden en el sistema familiar es el orden de llegada. El que llega primero es primero y el que llega después es después. Y esto sirve muchísimo, no solamente a nivel del sistema familiar como núcleo familiar, sino a nivel, por ejemplo, laboral en el sistema empresarial. Actualmente tiene una fuerza enorme las constelaciones organizacionales, ¿ya? Se trabaja muchísimo a nivel de empresas, tanto familiares como empresas abiertas que no son familiares, por el orden, ¿ya? ¿Cuánto puede una empresa perder su equilibrio justamente porque no se observó este orden? ¿De quién llegó primero? ¿Ya? No porque la persona que llegó primero tiene que quedarse la vida entera en la empresa, pero sí honrarle y visibilizarle, que es algo que actualmente no es tan frecuente, ¿no? Entonces, ese es el orden de llegada. Y un tercer orden, porque no son más que tres en esta gran maravilla. Terminemos de eso para que nos quede entonces esto. El tercer orden es este equilibrio en el dar y volver. El dar y el recibir. Y eso tiene una profundidad muy grande, Alex, porque el que da, si no tiene un límite, se empodera sobre el que no puede dar, volver a dar. Entonces, eso también está presente tanto a nivel de parejas, de relaciones, de lo laboral, del sistema, ¿ya? Qué importante esto. Esta mirada, porque muchas veces en el dar y recibir tenemos esta creencia, este condicionamiento de dar, y no le permitimos al otro también dar. Nos podríamos quedar horas hablando, horas. Se nos fue el tiempo tan rápido. La verdad es un tema apasionante. Estoy segura que nuestros amigos se quedaron llenos de herramientas y sobre todo de una mirada distinta y con ganas de saber más. Entonces, Marinés, les cuento, ofrece constelaciones grupales, dinámicas, también terapia individual y constelaciones individuales. Entonces, ahí están los contactos de ella para que se pongan en contacto con Marinés y puedan realmente beneficiarse de este maravilloso método que me ha transformado a mí la vida. De hecho, ya estoy con ganas de hacer una constelación próxima. Después de esta conversación, lo voy a hacer. Y les invito a ustedes también. Con eso, entonces, vamos a empezar a cerrar nuestro maravilloso capítulo del día de hoy, sin antes agradecer a nuestra auspiciante, nuestra querida Mayra Veintimilla, con rizos y lisos que nos mantiene hermosas y que con la experiencia de más de 21 años cuida el cabello de Cuenca entera. Es lo máximo. Si quieres cambiar el look, si quieres transformarte y darle a tu cabello lo que necesita, pues no dudes en contactar a Mayra Veintimilla en Rizos y Lisos. También quiero contarte y recordarte que Médica Lua con la doctora Carla Abril tiene a disposición dermofarmacia con productos de las mejores marcas para cuidar tu piel.
y también tiene un asesoramiento maravilloso para que tú descubras cuál es tu skincare. Ellos están ubicados en el Hospital del Río, en el consultorio 311 y también en la avenida 3 de Noviembre y Cipreses en Puertas del Sol. Así que puedes agendar tu cita ya. El siguiente teléfono, 096-128-6969. Bueno, y con eso sí, termino el programa de hoy diciéndoles que en la vida hay mucho por agradecer. Con eso empezamos con Marinés y les quiero agradecer el estar en contacto con nosotros, decirles que siempre, siempre hay opciones para estar mejor. Siempre hay formas de transformar lo que nos está afectando. La vida está llena de recursos. Cada día sale el sol y sale el sol diciéndonos, estás vivo, hay una oportunidad, hoy es un nuevo comienzo. Así que con eso te dejo. Hoy es un nuevo comienzo para ti. Nos vemos en el próximo episodio de Camino al Equilibrio. Un abrazo.